muchas veces los agricultores toman la semilla y dicen, ay, qué bonita semilla, uy, eso sí. María Esther Rivas is the director of Bidasem, a small seed company in the state of Querétaro, Mexico. María spent her childhood with the farmers of Tamaulipas, a tropical state where her father, an agronomist, worked from field to field. Pero desde niñas mi papá nos traía en la camioneta, iba a entregar algunos lugares por ahí cercanos y nosotros lo acompañábamos. Entonces para mí, o sea, lo normal era pues estar afuera, ¿no? En el campo y con agricultores y tratando de entender un poquito, ¿no? Cómo piensan y qué necesitan y cómo les podríamos ayudar. Across the world, many small farmers struggle to get the very thing that determines their success: high quality seed, especially improved varieties and hybrids. Often, such seeds are not available, too expensive, or farmers may not know about them. Farmers risk their livelihood on poor seed that is vulnerable to drought, pests, plant diseases, and our increasingly unpredictable weather. This is why small seed producers like María play such a critical role by providing quality seed to small farmers. Yo siento que mi aportación es producir una mejor semilla para los agricultores. Sobre todo nosotros aquí nos enfocamos más en la agricultura regional. Entonces tratar de darles una mejor opción en precios y que se adapte para las condiciones que tenemos aquí en el Bajío. María followed in her father's footsteps, studied agronomy, and is now the head of Bidasem, working side by side with her brother Carlos and other members of the family. Entonces realmente fue por una solicitud de mis hermanos, ¿no? El decidir entrar. Y yo decidí, bueno, dejarlo de investigación porque creí que esto podía ser un poquito más productivo, ¿no? Ya directamente entregando un producto final al agricultor. As a small seed producer, María can concentrate on the needs of small-scale farmers, a market that larger producers may overlook. Una multinacional tiene que tener un volumen grande de semillas para poderla producir. Nosotros más pequeños podemos producir volúmenes más pequeños y localizar, ¿no?, en esas zonas. Entonces, es una manera de llegar a una necesidad local. Bueno, para nosotros la producción de híbridos de maíz no sería posible si no tuviéramos el germoplasma del CIMIT, ya que nuestros híbridos están formados con esas líneas. No podríamos existir. Orgullo. Pues la verdad me da orgullo cuando la gente reconoce nuestro trabajo. Que el agricultor te dice cuánto te rindió, ¿no? Y tú das el dato y él te dice, no, pues a mí me rindió tanto en temporal. Entonces, eso es una gran satisfacción, el que los agricultores logren obtener lo que ellos necesitan. Desde que ven la semilla y les gusta, eso es algo que me motiva mucho, por lo que es toda la gente que está haciendo el esfuerzo en la parte de procesamiento y producción de campo. The International Maize and Wheat Improvement Center aims to sustainably increase the productivity of maize and wheat systems to ensure global food security and reduce poverty.